En un nombre Desde Eudalberry y Bilbao en Común hemos preparado una serie de charlas para debatir sobre el modelo de ciudad que defendemos. La primera tendrá lugar hoy a las seis y media en el Vizcaya de Toa, de la UPV, en la sala Oteiza, bajo el título «Hacia una ciudad inclusiva, participativa e integradora. Contaremos con dos mujeres de lujo como ponentes, María Eugenia Rodríguez Palop, que nos hablará sobre qué modelo debe guiar nuestras políticas locales y Andrea Traspaderne, que abordará el tema Retos de Bilbao ante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Desde este grupo de Udalberry, tras dos años de trabajo municipal y partiendo de una concepción de las ciudades como entes dinámicos y complejos, creemos que ha llegado el momento de repensar en profundidad y debatir sobre algunos de los elementos clave que queremos impulsar desde nuestro trabajo cotidiano en este ayuntamiento. Para ello, hemos programado un primer ciclo de charlas para este 2017, el cual da comienzo, como he dicho antes, el día de hoy, con una visión sobre los nuevos municipalismos y un análisis sobre el actual proceso de creación del Plan General de Ordenación Urbana en Bilbao, como se ha ya mencionado. Posteriormente, a lo largo del año, realizaremos tres charlas adicionales englobadas en tres grandes tópicos de nuestro ideario. Ciudad Feminista, que va a tener lugar el 11 de mayo. Ciudad solidaria durante el mes de septiembre y Ciudad Sostenible durante noviembre. En cada una de ellas invitaremos como ponentes a personas especialistas en las diferentes materias que trabajemos, asegurando contar siempre con tres tipos de perfiles, visiones o enfoques académico, político, institucional y de la sociedad civil. Esta es la primera de las sesiones que hemos preparado para contar a la ciudadanía bilbaína. ¿Cuál es nuestro modelo de ciudad en oposición al que nos quiere vender el PNV en Bilbao? Hemos aprovechado el marco del Plan General de Ordenación Urbana para iniciar este ciclo de charlas sin olvidar que el modelo de ciudad que defendemos no puede obviar la importancia que tienen las políticas locales a desarrollar y que deben guiar nuestro trabajo en el ayuntamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de bilbaínas y bilbaínos. Por ello, profundizaremos en ambos aspectos con la ayuda de todas las personas que quieran participar y que esta tarde nos acompañen. Déjenme presentarles a nuestra primera ponente, que, como he dicho antes, nos hará pensar sobre qué modelo debe guiar nuestras políticas locales. Está aquí a mi lado, es María Eugenia Rodríguez Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora en el Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de Derechos Humanos. Eh, donde dirige la Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y no Discriminación, el Grupo de Estudios Feministas y la Cátedra Unesco sobre Violencia y Derechos Humanos. Además, ha publicado y editado un buen número de libros en coautoría y, además, artículos y trabajos. Cuando quieras, María Eugenia. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, el abordaje que yo voy a hacer esta tarde… Eh, lo que intentará será bueno intentaré definir el modelo político que yo creo que debe inspirar a las políticas locales en el marco de un nuevo municipalismo, un municipalismo que no sea caciquil, un municipalismo que no se centre exclusivamente en digamos el, el incremento de partidas a partir de la construcción, el ladrillo y la burbuja inmobiliaria, un municipalismo que esté vinculado a una nueva manera de hacer política. Diría que ese modelo se tiene que, que basar en, en cuatro ejes que son importantes y que yo creo que se pueden articular desde el ámbito local. Uno es la radicalidad democrática. El ámbito local es un ámbito ideal precisamente para fomentar la participación. Eh, ahí están los presupuestos participativos, ahí están las consultas ciudadanas. Eh, es decir, ampliar los canales de participación eh, y de empoderamiento de la ciudadanía. Ampliar también mecanismos de control del poder eh, que sean eficaces. Y plantear, eh, digamos, fórmulas de transparencia y rendición de cuentas. Todo esto se puede hacer desde el ámbito municipal, y de hecho se está haciendo ya en algunas ciudades, eh, como Barcelona, por ejemplo, o incluso en Madrid también. Se está intentando apostar por una, una ley de transparencia que eh, yo creo que bueno que tiene eh, muchas posibilidades de salir adelante. ¿no? El, el segundo eje sobre el que creo que tiene que girar eh, un nuevo municipalismo es el de, obviamente, la redistribución de la riqueza. Políticas sociales que se orienten fundamentalmente a satisfacer las necesidades básicas y, por tanto, que tengan la subsistencia, digamos, como elemento, elemento base. Es decir, que eh, las políticas sociales tienen que tener presente eh, la necesidad, digamos, de. Eh, plantear rentas básicas, digamos, para que la ciudadanía eh, pueda subsistir en, o tener una vida de calidad. ¿no? no solamente eso, las políticas sociales, además, tienen que intentar evitar la concentración de la riqueza y eh, para eso tiene, se tiene que proponer, digamos, el ayuntamiento recuperar muchas veces el control público eh, de algunos sectores que son estratégicos y que son esenciales para eh, la, la satisfacción de estas necesidades básicas a las que deben orientarse las políticas sociales. además hablaría en este ámbito de una feminización del espacio público precisamente porque en estas políticas sociales el género la perspectiva de género ha de ser transversal y además la vulnerabilidad y el cuidado tienen que ser eh, digamos el eje fundamental o el centro eh, alrededor del cual eh, deben girar estas políticas. el tercer eje sería el de la autonomía local un incremento de la autonomía local. Esto supone básicamente resistir a la ley del régimen local que existe actualmente, que está vigente desde el año. 2013, y que ha supuesto, de alguna forma, eh, un desempoderamiento absoluto de los municipios, especialmente de los de menos de 20.000 habitantes, pero también, digamos, de lo que ha sido, lo que pretende ser el nuevo municipalismo. ¿no? Esta ley ha sido objeto de nueve recursos de inconstitucionalidad, todos admitidos a trámite, y un conflicto de competencia en el que se han visto representados eh, 3.000 municipios, es decir, 17 millones de personas. Por tanto, es una ley eh, sobre la que puede recaer claramente una presunción de inconstitucionalidad. Y finalmente, el último eje sería el de hacer comunidad. Las políticas sociales no son las mismas eh, cuando se quiere empoderar con ellas a la ciudadanía que cuando no se quiere empoderar a la ciudadanía. Muchas veces se han utilizado las políticas sociales, incluso todo eh, eh, lo que es eh, la épica de los derechos sociales, no para empoderar a la ciudadanía, sino para generar redes clientelares y relaciones caciquiles, precisamente para desempoderar. Yo creo que las políticas sociales tienen que ir orientadas a hacer comunidad y esto significa empoderar a la ciudadanía y, además, poner en el centro también eh, la gestión de los bienes comunes. Una gestión que, además, ha de ser sustentable, es decir, que ha de recaer sobre los destinatarios de los propios bienes comunes, esto es la propia comunidad, y que, además, ha de ser sustentable en el tiempo, ha de tener, por tanto, una dimensión temporal y en esa gestión se ha de considerar también a los, los intereses de las generaciones futuras. Más que nada, porque si pensamos en comunidad, pensamos en individuos vinculados, vinculados con su pasado y vinculados también eh, con su futuro. Todos los procesos de remunicipalización del agua, por ejemplo, que se están dando en algunas ciudades en España y que se están dando en diferentes ciudades del mundo, y en los últimos años han sido como 180 casos en ciudades tan dispares como Berlín, París o Bogotá o Buenos Aires, digamos, son procesos precisamente en los que se ve claramente lo que, lo que estoy intentando transmitir, ¿no? Políticas sociales orientadas a la recuperación pública de espacios estratégicos y a la idea, precisamente, de fortalecer a la ciudadanía y de fortalecer los elementos comunitarios. Es decir, los vínculos que, de alguna forma, eh, bueno, nos unen unos a otros, ¿no? Eh, no somos seres fragmentados ni seres separados, formamos parte, digamos, de un relato común y ese relato común es relevante a la hora de hablar de derechos. Esto es básicamente lo que, lo que diría. Pues es que Ricasco, María Eugenia, a la tarde ampliará pues, todas estas ideas que nos, ha, que nos ha lanzado ahora a modo de boceto. Aquí al otro, a mi otro lado está Andrea Traspaderne, que centrará su intervención en los retos de Bilbao ante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Eh, Andrea es arquitecta urbanista, especializada en patologías de la construcción, rehabilitación, innovación y sostenibilidad. Cuenta con quince años de experiencia en proyectos de edificación, urbanismo, vivienda protegida, estudios de patologías e innovación en la edificación. Formó parte del Departamento de Arquitectura de Avidite Projects y ha sido responsable de proyectos y técnicas de innovación y sostenibilidad dentro del área técnica de Visesa. Es miembro del Consejo Asesor de Planeamiento de Udalberri eh, en este ayuntamiento. Cuando quiera, Sandra. Muchas gracias. Eh, yo creo que, como complemento de lo que ya se ha explicado, y va a ser muy interesante, yo creo que esta tarde, poder unir esas ideas al planeamiento urbano, que es la parte que yo voy a presentar, eh, bueno, yo creo que Bilbao está en un momento muy importante. Todos los momentos urbanísticos son siempre importantes, pero evidentemente hay un momento cada muchos años en los que uno se replantea la ciudad y eso es cuando uno decide hacer una revisión de plan general. Nuestro plan general actual es de 1995. Es decir, es el momento en el que empieza ese cambio que ya, pasa, ya, ya hemos vivido de ciudad industrial a ciudad, ya hemos leído servicios y ahora estamos ante el nuevo reto de qué hacer a partir de ahora con la ciudad. Eh, el plan general va a ser, es importante porque no solo marca, digamos, no solo zonifica la ciudad, también desarrolla las normativas, que son las reglas de juego de todas las actividades, no solo el suelo urbano, sino las actividades económicas, de las actividades sociales, del uso del espacio común, del uso de los equipamientos públicos. Es decir, existe mucho más detrás de un plano. Hay, hay veces que yo creo que existe un. Quizá la primera discusión que ya se ha tenido en el Ayuntamiento. Eh, y que en la que nosotros no estamos siempre de acuerdo con lo que mantiene el Ayuntamiento, es cuál es el verdadero alcance de un plan general. Desde la visión mercantilista solamente de zonificar y dejar que la ciudad crezca, a una idea de tomar el poder sobre la ciudad y pensar tú cómo quieres que sea esa ciudad a futuro, porque también el planeamiento de una ciudad puede crear desequilibrios sociales o evitarlos. Si pensamos en lo que le ha pasado a Bilbao en los últimos 40 años, pues de forma rápida diremos eso. Hemos pasado de una ciudad industrial cuyo modelo colapsó a una ciudad distinta. Tuvimos la suerte, bueno, lo, lo que el ayuntamiento pretendía en el plan de 1995 era básicamente convertirlo en una ciudad, en una metrópoli de servicios, es decir, llenarlo de oficinas. Algo que fracasó porque la realidad es que lo que ha permitido el movimiento de todos estos años ha sido, si uno lo ve un poco críticamente, la burbuja inmobiliaria, dado que todos los movimientos que se han producido, toda la regeneración que hemos tenido, bueno, tuvimos la enorme suerte de ser quizá uno de los primeros que lleva a cabo ese tipo de regeneraciones con el famoso efecto Guggenheim, que yo creo que ha tapado parte del fracaso de ese plan. Y el, y el fracaso de ese plan es que al final todo se ha hecho construyendo viviendas. Toda la mejora que se ha hecho en la ciudad ha sido a cambio de, de, de desarrollar suelos residenciales. Si uno piensa en los suelos que tenía de otras cosas como actividades económicas que había antes y que no hay, pues es probable que muchos de ellos tuvieran que perderse. Pero todas las torres de oficinas, esa idea de gran lugar central de oficinas, no se ha desarrollado. Y lo que se ha desarrollado en su lugar y hemos ido viendo a lo largo de estos últimos 20 años son continuas modificaciones y continuas eh, conversiones de suelos equipacionales en suelos residenciales. Y eso. Gracias a la burbuja inmobiliaria, gracias a haberlo hecho en el momento adecuado, salió adelante. Y ahora tenemos una ciudad en la que estamos todos mucho más a gusto, que nos resulta mucho más amable, que parece um, más bonita cuando uno la ve, pero que tiene ese peligro detrás de que en realidad el, el anterior cambio fue, um, en cuanto al cambio de modelo, cierto fracaso. Y entonces no podemos permitirnos volver a fracasar. Y lo que tampoco podemos permitirnos es pensar que como lo hicimos bien... El modelo funciona y podemos seguir con él. Yo creo que todas las ciudades del mundo ya han demostrado que ese modelo del gran tractor tipo Guggenheim y pensar que eso va a solucionar los problemas no funciona. Entonces, respecto al plan y al avance que se nos ha presentado, hay muchas cosas que nos suenan muy bien. Hay cosas como que la ciudad pretende acabar con los desequilibrios sociales, que nos gustan mucho. Hay cosas como que vamos a ir a una ciudad inteligente, sostenible, que nos gustan mucho. Luego, ¿sabe? cuando llegamos a ver el desarrollo de lo que se nos presenta por ahora, que es un preavance, eh, nos damos cuenta que muchas de las cosas se van perdiendo en unas actuaciones que nos suenan mucho a lo que ya hemos visto. Entonces, eh, supimos tal vez leer el momento y ahora necesitamos leer el momento, porque en todo el mundo se está produciendo un enorme cambio en las ciudades. Del que no podemos quedarnos atrás. e ese reto es, como ya es, como es el título destas de conferencias, é hacer unha ciudad, sobre todo inclusiva, participativa e social. Porque el, el verdadero reto desta de ciudad, el maior de todos os retos, é es que pierde población. Podemos que tengamos unha ciudad máis bonita que antes, pero na en realidad es que perdemos población. Y además, se está envejeciendo la población. Y, hay, y esas, ese es el primer reto eh, de, de otros muchos de los que hablaremos esta tarde, pero ese es un reto que o sea, no podemos dejar que lo, lo bonito que ha ocurrido nos tape una situación que es una pérdida de elementos económicos y una pérdida de población. Y para mí, el, el, el segundo gran fracaso, además de ese del el planeamiento de estos últimos años, es que aunque los barrios hayan mejorado, sigue existiendo una enorme fractura en la ciudad entre el centro y la periferia. Una fractura que no este plan. Tiene que tomarse como un verdadero reto romper. Entonces, eh, yo creo que el resto ya lo desarrollaremos un poco por sectores esta tarde, pero eso yo creo que es un poco el, el, el resumen. Yo creo que no podemos caer en la complacencia de pensar que lo hemos hecho bien. Y yo creo que algunos sectores de la ciudad piensan que, como lo hemos hecho bien, no hace falta hacer cosas nuevas. Es el momento de tomar nuevos retos y es el momento de que el planeamiento asuma un papel protagonista. En, todas, en, en, en romper todas las cicatrices que tiene esta ciudad. Pues muchas gracias, Andrea. La verdad es que va a haber mucho de lo que debatir y además muy interesante. Esta tarde, pues uniendo un poco las dos perspectivas, la de María Eugenia y la de Andrea. Nosotros esperamos que este ciclo de charlas, que como he explicado antes, empieza hoy, pero que se va a ver va más en mayo, octubre y septiembre. Pues eh, intentamos con ellas ofrecer un nuevo espacio de debate y reflexión a la ciudadanía de Bilbao, fomentando el análisis profundo y, sobre todo, una visión crítica y constructiva para poder caminar de forma conjunta hacia un modelo de ciudad más justa y sostenible que el que ahora tenemos. Eh, nada más, si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantadas de, de responderlas. Um, bueno, toda Vizcaya pierde población. Esto no solo es un problema de Bilbao, en realidad es un problema de todo el Gran Bilbao. Es verdad, sin embargo, por ejemplo, Baracaldo es de las pocas que ha ido ganando población porque ha tenido, eh, todo depende de los momentos, por ejemplo, ese Estado que ha perdido mucha población, ha, ha iniciado tarde, si nos ponemos en la parte técnica, está ahora desarrollando su plan de viviendas cuando ahora ya no va a tener mercado. Eh, yo creo que marcó mucho quién fue capaz y Baracaldo fue capaz de sacar suelos desarrollados antes de que empezara, digamos, el la crisis de la burbuja inmobiliaria. Yo creo que Bilbao está perdiendo población sobre todo por envejecimiento, porque yo creo que sí se ha empezado a producir una pequeña eh, recuperación de población. Claro, Bilbao expulsó a la, a la población por una razón muy sencilla, económica, porque no estaba preparada, porque tenía una, un, patín, un parque de viviendas muy envejecido, esas es son otras razones principales, pero sobre todo en los años 90, eh, bueno, en la, en, durante la época industrial, porque era difícil vivir aquí. Ecológicamente la ciudad estaba echando un verdadero desastre y además no parecía que fuera a mejorar. Pues que además se sumaban conflictos económicos y se, y, se, y se juntaba un parque de viviendas en muy mal estado. Un parque de viviendas que ahora tenemos un poco mejor, pero que seguimos teniendo muy mal estado. Por el precio que ofrece la vivienda que tienes aquí, evidentemente hay gente que, que le tiene que gustar mucho vivir en nuestra ciudad para vivir en las condiciones en las que vive, en barrios que además tienen problemas de accesibilidad. ¿Cómo vas a poner población joven en sitios donde no puedes acceder con carritos, donde, no hay, donde ha habido graves problemas de aparcamiento, graves problemas en las viviendas? Entonces, yo sí creo que se está produciendo una reversión y una pequeña vuelta de la gente al centro de la ciudad. Por eso se están desarrollando esas viviendas. Pero tú tienes al mismo tiempo un claro descenso en el número de personas que viven en cada vivienda y el incremento de viviendas no es suficiente ni el incremento de población, en realidad Bilbao tiene para hacer, solo en Zorrozorre tienes vivienda suficiente para, ver, para revertir esta situación. Si no se construyen es porque no hay tanta demanda. Es verdad que todas las últimas promociones que van saliendo se van llenando, pero si uno se da cuenta van saliendo muy controladamente. Porque lo que, se está, lo que yo creo que se está produciendo, y eso es por donde vamos por la desigualdad... Ese centro de ciudad que se había planteado como un lugar lleno de oficinas, lo que se está convirtiendo es el lugar ideal para vivir, para ciertas rentas que vuelven desde otros municipios, porque ahora vivir en el centro de Bilbao es muy agradable. Pero ahí no está el problema ni de la población ni el problema social que tiene Bilbao. El problema está en los otros barrios, porque al fin y al cabo, Abando es capaz de atraer vivienda. El problema es son los barrios es ahí donde está perdiendo y es ahí donde habría que incidir en cómo recuperar la población en cómo convertirlos en esos otros lugares también tan amables como el centro para que la gente vuelva a sentir ganas de vivir ahí yo creo que ese es el, el, el reto no es tanto Abando, yo creo que es evidente que si ahora mismo tiráramos este ayuntamiento y construyéramos aquí un bloque de viviendas lo vendíamos o sea, y no solo digo al ayuntamiento porque igual lo hace pero, pero sí, creo pero que el, no lo puede sí, sí. quién sabe <laughs> Pero creo que el verdadero reto de Bilbao no está en el centro. Creo que el centro ya, ya ha conseguido salir de su momento crítico y ya hace tiempo que va solo. Eh, lo que no significa que le podamos ir, dejar ir solo, porque también se está produciendo una modificación de usos comerciales y de actividades que la normativa tendrá que, que, tendrá que abordar ¿no? y de problemas que sé que vienen asociados. Pero creo que el verdadero reto social de la ciudad todos sabemos que es dónde está y, y yo creo que es el momento de, de atacarlo. Una cosa más, pues es que ricasco por venir y os esperamos a todos y a todas a la tarde. Gracias. Muchas gracias.